Aquí hablamos de rock. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a Conversaciones Rockeras, a una nueva emisión. Hoy tenemos un gran invitado que durante mucho tiempo lo anduve buscando. La verdad es que va a ser un agasajo platicar con él. Él sabe mucho de rock, es muy interesante escucharlo. Aparte tiene un canal muy bueno, Rockomotion. Hoy este es el primer programa que hacemos con ellos. Esperemos que podamos hacer más programas. Y sin más preámbulo, tengo el gusto de tener hoy a mi amigo César Granados de Rockomotion. Bienvenido a la casa, César. No, hombre, el agradecimiento es desde este lado. Muchas gracias, Armando. Y muy, muy contento de estar aquí contigo para hablar de una joya del rock y del heavy metal en particular. Pues sí, como decíamos en la escuela de chiquitos, vaya torito que quisiste aventarte, que quisiste sacar al ruedo. Pues ni más ni menos vamos a hablar de este discazo, de esta joya del hard rock, hasta tal vez del metal, podría cuestionarse eso, pero pues este disco acaba de cumplir 40 años, se estrenó el 20 de enero de 1983, a muchos nos marcó en nuestra adolescencia, juventud, y es un disco que ha perdurado a través del tiempo. Es increíble cómo Def Leppard ha seguido en el gusto del público, César. Sí, de hecho, bueno, pues es que es calidad. Y aquí tienes un grupo en particular que los cuatro primeros discos los sacó en los ocho primeros años de su carrera. Entonces, el principio de Def Leppard es grandioso. Y digamos, del cuarto disco en estudio en adelante, se convirtió en lo que ahora es un grupo exitoso, un grupo de éxitos, cosa que al principio no lo era, pero es un grupo muy interesante. Sí, por supuesto, sí, de por sí el segundo disco, que a mí me encanta, el High and Dry, que se me hace el más rockero que sacaron, a mi gusto fue un cañonazo rockero. Este de Def Leppard yo creo que es el paso a las grandes ligas del rock. Def Leppard sacó ese High and Dry, el previo al Pyromania del que vamos a hablar, y rompió muchos esquemas, se convirtió Def Leppard, de hecho, en una de las tres cabezas más visibles de la corriente aquella que empezó a finales de los 70s, principios de los 80s, New Wave of British Heavy Metal, que descubría el atasque en las guitarras, cosa que no era nada común escuchar en esa época. Y después que de eso se haya convertido al heavy, a lo que luego salió el heavy metal, pues este disco tiene mucho que ver, tanto el Pyromania y el High and Dry, yo casi te puedo decir que tuvieron la culpa, mano. Claro, y mira, lo primero que te atrapa de este disco indudablemente son las guitarras, que no sé si coincidas conmigo, es un poco como el sonido de la época de Iron Maiden o de Saxon, que se contestaban las guitarras entre ellos. Judas Priest ya lo había hecho en algún momento, y estos muchachos de Def Leppard la verdad es que tenían un estilazo, la voz del cantante, el punch del baterista, luego el look de Def Leppard, que yo creo que es un grupo que cuidaba mucho su imagen, que ellos, si te das cuenta, pues no les gustaba relacionarse con los chalecos de mezclilla, los estoperoles, las chamarras de cuero, de piel. Más bien, la imagen de Def Leppard era como que muy juvenil, muy acorde a la moda de esos tiempos, muy tal vez a la Duran Duran, pero con un toque propio. Es que eso creo que fue lo que le dio a Def Leppard su estilo, que sonaban heavy, pero no se veían heavy, y se veían pues como Bon Jovi, ¿no? Guapitos, como quizás tal vez Grand Funk en su época, guapitos, y muchas chavas en los conciertos y todo. Esto en el plano internacional. Y en el plano, lo que fue la experiencia mexicana, Armando, no sé si tú estés de acuerdo, Def Leppard rompió la barrera de las chavas. Las chavas
ochenteras mexicanas no les gustaba el rock. Y Def Leppard, o sea, este disco en particular ayudó muchísimo a que las chavas dijeran, bueno, pues las fotos no están así todos greñudos y con estoperoles y les gustaba, ¿no? O sea, les era agradable la imagen de Def Leppard. Pues aquí en México sí, una de las cosas grandiosas que se lograron fue abatir, tumbar esa barrera invisible de las preferencias por la música de los sexos, ¿no? Era casi casi el heavy metal, era exclusivamente los chavos y las chavas, no. Pero con Def Leppard ya cambió la cosa. Sí, Def Leppard rompió ese mito de que el rock era únicamente para los hombres, ¿no? Logró que las mujeres se interesaran en la banda, que fueran a los conciertos. Sí, exactamente. Y Oye, eso. pero perdón que te interrumpa, pero vamos a platicar desde el principio para que tú nos platiques lo que es el arte, la portada, la contraportada, porque es una muy buena historia y tú dominas muy bien esa parte. Pues mira, la portada, bueno, la domino porque hicimos un especial en Rocomotion acerca de este disco a profundidad. Y la portada pretendía, y es que es muy claro, en las portadas de Def Leppard de sus tres primeros discos, incluso el cuarto del Hysteria, quisieron alejarse completamente del estereotipo de imagen en las portadas. Así, las típicas setenteras, perdón, así, chavas encueradas en una moto, o sea, no hay problema con las chavas, pero la moto y el dragón y el fuego, y ya los 80s querían irse por otro lado. Def Leppard realmente también en eso ayudó mucho a modernizar el heavy metal, y a partir de Pyromania, pues varias portadas de grupos posteriores ya lo hacían con más calidad para que se pareciera a la de Def Leppard, ¿no? En el heavy metal. Claro, y también, por ejemplo, la tipografía, ¿no? Algo muy de Def Leppard. O sea, el diseño del logo, los colores que usaban, o sea, o simplemente la contraportada, la manera de poner las fotos, era algo único para Def Leppard. Sí, y llamaba muchísimo la atención en los 80s. Incluso tú que tienes ahorita ahí el disco, yo tengo aquí una portada en CD, pero no viene esta parte. En la parte de enfrente, si te fijas, a ver, ponlo a eso. Ahí la pongo. Fíjate en el costado izquierdo de la portada. Tiene un fondo negro y unas como lucecitas verdes, que eso luego se convirtió más o menos en el tema del siguiente disco, que saldría 4 años después, pero eso es como una especie de aviso de lo que venía. Eso está interesante cuando ves la portada y ves el correr de las portadas de Def Leppard en el tiempo, y ese concepto que trae en esa parte del edificio era del siguiente disco. Claro, y esto que es prácticamente la portada del LP que salió en México, que lo saca Vértigo, que Sí. era una pues submarca, sublínea de Polygram. Sí, una línea económica europea para cosas así que no fueran pegándole tanto al éxito. Era así como cosas interesantes. Y México siempre ha tenido, los discos que han salido en México, bueno, los LPs cuando salían, siempre salían las versiones europeas, no salían las versiones gringas, por ejemplo. Y también hay que recordar que en esos momentos, cuando salió ese disco, también salió un EP, acuérdate, de la canción era Bringing on the Heartbreak, que la habían vuelto a grabar y que también pusieron la de Me and My Wine. Oye, ustedes en su programa manejaron que las fotos las tomó Peter Mensch. Mensch, Ah, ajá. Mensch. No sé si sea alguien con el mismo nombre, pero en ACDC también trabajaba una persona con ese nombre. Ah, pues puede ser. Que había estado, que era el encargado del área contable de Aerosmith. Porque resulta que Aerosmith y AC/DC hicieron muchas giras en Estados Unidos. Entonces los muchachos de Aerosmith le sugieren a AC/DC, oye, cambia de manager
Necesitas un manager que viva en Estados Unidos, que sepa cómo es la onda aquí en los Estados Unidos para que ustedes puedan tener fechas. Y entonces Mensch trabaja ya de plano con AC/DC e impulsa la carrera de AC/DC. Qué curioso. AC/DC, bueno, yo llegué, cuando llegué a escuchar este disco de Pyromania en el radio, en WFM con Víctor Manuel Luján, que él fue el que lo impulsó principalmente aquí en México, era, a veces te confundías la voz de Joe Elliott que utilizaba en Pyromania y en el anterior, más todavía en el High and Dry, la voz se parece mucho a la de Brian Johnson. Sí, bueno, es que hay más coincidencias entre AC/DC y Def Leppard, porque hay un productor que se llama Robert Mood Lange, que creo que es el productor de este disco de Pyromania. Sí. Y Joe Elliott a fuerzas lo quería porque él ya había trabajado en el Highway to Hell. Y a Elliott le encantaban las guitarras del Highway to Hell de AC/DC y decía, es que yo quiero un sonido así para mi banda. Ah, de ahí la jaló. Mira. Ajá, y entonces pues ahí se hizo la conexión. Y aparte, Def Leppard fue grupo abridor, telonero de AC/DC en la gira del Highway to Hell cuando empezaron en On Through the Night. Mira nada más, On Through the Night, que ese es un disco totalmente New Wave o British Heavy Metal, ¿eh? Sí, 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 increíble, sí. Hay cosas muy a la Diamond Head, por ejemplo. Ajá, y estaban bien chavitos. Sí, creo tenían 19, 20 años, ¿no? El baterista era menor de edad y tuvieron ciertas restricciones con el, pues ya sabes, gubernamentales en inglesas, que decían que cuidaban mucho a los menores de edad para que no los estuvieran ahí regenteando o algo así. Sí, los papás de Rick Allen tuvieron que dar autorización para que él saliera de gira con los demás. Sí, estaban muy chavos. Realmente esa fue una de las cosas que caracterizaba a Def Leppard, de verlo en las fotos, en las revistas. Era pues tan bien chavitos. Ahora, yo también estaba bien chavito en esa época y creo que también eso te llamaba a ti como chavito a decir, pues órale, güey, ¿no? Claro, oye. Y me da la impresión que en este disco Pete Willis todavía yo creo que alcanzó a grabar unas partes de guitarra porque viene en la contraportada, en los créditos. Sí, e incluso viene en la foto de Joe Elliott de la parte de atrás, viene Pete Willis, o sea... Ah, sí, se ve acá atrás, acá lo vamos a ver. Sí. Ahí se ve atrás de Joe Elliott, del cantante. Sí. Y ahí lo van a ver, ¿no? Y porque yo creo que Phil Collins lo anuncian ya al final de que habían acabado de grabar este disco. Y ya se incorpora a la gira y pues sale con ellos. Le tocó a ese disco vivir la primer parte del uso de las baterías electrónicas, muy de moda porque surgieron en esa década de los 80 y pues empezaban a utilizarse por todos lados. Y a la onda que ellos querían tirarle, sí, sí necesitabas meterle pues lo que estaba de moda, que eran las baterías electrónicas, y hubo roces entre el productor y Rick Allen con respecto a que no quería que se utilizara mucho, pero pues ni modo, ¿no? No lo dudo. Y también sabes que en este disco todavía Rick Allen pues, no perdía su brazo, lo pierde al final de la gira y es cuando tienen que parar y todo ese rollo. Pero sí, si tú recuerdas, Rick Allen tocaba de forma ortodoxa, como yacero, así. Sí. Así agarraba la baqueta, no la agarraba así, sino la agarraba así y le daba más estilo al grupo. Sí, eso era de llamar la atención, porque eso no es común, y yo diría que hasta ni necesario, en el heavy metal. Pero quienes lo manejan, pues, ¿te acuerdas de Filthy Animal Taylor? Sí. Baterista de Motorhead. Sí. No sé si él lo manejaba así, pero se oía como si lo manejara así. Tenía mucha técnica también. Y el uso de esta bataca, la baqueta así, se oye. Cozy Powell. Sí, o Kit Moon o Ginger Baker, por ejemplo, que son vacas sagradas de la batería, ¿no? Sí, pero de hard rock. Porque así es muy común eso escuchar a los bateristas del progresivo. Casi todos manejan eso porque, pues por necesidad, ¿no? Por el color que te da. Pero en el heavy metal no es necesario. Sin embargo,
se agradece mucho de repente a ciertos bateristas que han grabado cosas así y se oye luego, luego. Ok, oye César, y el contenido musical de este disco, pues es un álbum lleno de hits. Te los dejo para que los empieces a comentar. Pues mira, en México, porque es como que, a ver, bueno, es bueno recordar cómo fue aquí en México, porque no fue como en los demás países. Aquí no tuvimos la televisión que tuvieron en otros países. Entonces, cuando hablas de un grupo, pues si es desde México, ese es un programa mexicano, pues así fue, ¿no? Claro. Aquí empezó Photograph. Aquí le empezaron a pasar en esos viejos programas de que nos pasaban videos sin análisis. Pura presentación y ahí te va. Photograph, yo me acuerdo muy bien que era algo que me gustaba mucho ver. Yo sabía que era fresa, que sonaba así medio... pero me daba gusto verlo en la televisión porque... como nunca se veía nada de heavy metal en la televisión mexicana, pues lo agradecías. Y el otro video que aquí en México pegó muy, muy, así con tubo, de ese disco, fue que luego hicieron una obra de teatro. Rock of Ages. Rock of Ages. Y también cuando veías cuando escuchabas el principio, pues ya sabías qué canción era, ¿no? Y la escuchabas por todos lados, desde el camión hasta... en los carros ochenteros de los chavos ochenteros, ya ves que sí. Ahorita se escucha mucho banda y todas esas cosas, pero en los tiempos, en los 80, al principio de los 80, pues ahí oías Foreigner. En el Clarion, en el autoestéreo Clarion, ¿te acuerdas? Sí, de cristales, sí. ¿No? Eso fue la realidad mexicana, y oye, fue padre. Bueno. Pero te estás olvidando de un gran clásico que también tocaban, del sí, Monje, claro. Que salía así, ¿no? Y... sí. ¿No? Claro. Todo un clásico, ¿no? Sí, que la parte que hablan al principio. Fountain Living, no sé qué, ¿no? Y está en alemán porque la mamá del productor, Mutt Lange, era alemana. Ah, con entonces, razón. Ajá, él es de ascendencia alemana. Entonces, él empezó, quiso una introducción, dio esa idea, pero realmente estaba escuchando su infancia. A lo mejor esa canción se la cantaba su mamá o algo, ¿no? Entonces es curioso descubrir esos detallitos, ¿no? Pero había otras canciones aquí en este disco, aparte de las que fueron así un hit, eran canciones muy buenas, Stage Fright, ¿no? Sí. Es con la que no abre con esa. A mí siempre me hubiese gustado que hubieran abierto con el disco, la obra, con Stage Fright. Es una canción muy buena, no tuvo video. Pero ya lo tuvo pues, a finales de los 80, ya por demanda, ¿no? Sí, o la de Too Late for Love, nunca hubo video, pero era muy buena esa canción. Sí, se la pedían mucho. Sí. Y afortunadamente, fíjate que esa canción que tú dices venía en el concierto en vivo este que se llama, el del 88, que se llama, el primer formato que hubo de un concierto de Def Leppard. ¿Cuál? ¿Round in Your Face? Ese, The Round in Your Face. Ahí la metieron esa canción, fíjate. Yo tengo varios piratas de Def Leppard y no viene esa canción en vivo. Como que no la tocaban en vivo, no sé, ¿no? Pero... sí, también sabes cuál era muy buena y a veces habrían presentaciones con ella. Esta de Action, Not Words. Sí, pocas veces. Uh-huh. Pero la de Rock, Rock, Till You Drop... la primera de todo el disco. Sí, también era muy buena. O sea, ya sí. Cuando ponías la aguja en el disco y empezaba esa canción, decías, chin, esto suena muy fregón, muy bueno, me voy a quedar a escucharlo todo. Sí, ¿no? O ya cuando lo conocías, sé que me la voy a pasar muy bien, ¿no? Ajá, y pero pues sí, es que la verdad este disco no tiene desperdicio, o esa de Die Hard the Hunter. Muy buena canción también. Uh-huh. Esas son las, ¿cómo le llaman? Las, bueno, canciones no tan conocidas, muy buenas. Les dicen deep cuts, ¿no? Deep cuts, exactamente. Uh-huh. Las deep cuts son de las obras, de los discos en sí, porque yo siempre veo una obra como un libro. Uh-huh. O sea, son varios cuentos. Entonces,
Llegas a estas canciones, a esta que dices, de Action Not Words, y son las que dices, ah, puta, vale mucho la pena este disco, ¿no? Y no la conocía, porque seguramente no la conoce mucha gente. Claro, y también Def Leppard impuso moda porque no sé si te acuerdas de una playera de Joe Elliott que traía la Union Flag, la famosa bandera del Reino Unido, sin mangas. Mucha gente en México la compró. Yo la compré, pero ya no me la puedo poner, mano, porque ya parece más bien como. Ya no quiero. No, ya no Oye, quiero. ¿y te acuerdas de unos pantalones horribles como de plástico que tenían un cierre a la mitad? También la gente las usaba mucho porque decían, es que los usa Joe Elliott, pero en realidad los de Joe Elliott eran de piel, ¿no? Sí, pues aquí se hacía lo que se podía, ¿no? También teníamos muchas carencias en los 80 con Sí, respecto a claro. cosas, ¿no? Incluso instrumentos. Y Pues cosas sí. en general. Oye, y ¿cómo abusaban este tipo de revistas de nosotros, de nuestra infancia, de adolescencia? Sí, ya tenemos firmados a Def Leppard, se van a presentar en el Estadio Azteca, ya están los permisos. ¿Cuál? ¿Qué manera Puro dulce enchilado. de... Sí. Venta de camote impresionante, aunque bueno, a estos años ya lo ves un poco con risa y con chiste, pero tú en tu programa pusiste una nota de una revista mexicana que daba por hecho que ya estaba contratado Def Leppard. Mira, no dudo que sí haya sido cierto, pero tú y yo sabemos que el problema en México y que escuchamos a muchos grupos decir cuando no querían venir a tocar a México, decían, es que yo no voy a ir a pagar para ir a tocar a México, porque aquí tenían que enfrentarse a la mordida de la aduana, la mordida del permiso número uno, la mordida del fiscal de no sé cuánto, la mordida número dos. Entonces, muchos decían eso, decían, es que pues ustedes bueno, no lo decían, pero todavía nosotros como país no sabíamos que esto podía ser un buen negocio. Eso por una parte. Por otra parte, tuvimos un yugo de castigo desde 1971, desde Avándaro, desde septiembre 11, y nos impusieron, porque no pasó nada en Avándaro, pero nos impusieron un castigo de 20 años. Y aquí estamos hablando del 83, digamos, como la mitad. Los 20 años se vencen cuando empiezan a llegar grupos en 1991 al Auditorio Nacional, pero ya en el sexenio de Salinas de Gortari. Ahí empezó a llegar todos los grupos. Sí habían llegado otros cuantos más, pero no había sido de una bandada y ni se había caído esa prohibición. Pero pues teníamos eso también. Sí, Y ya es no me acuerdo. que nos pasaron unos capítulos terribles, ya hablaremos de eso. ¿Te acuerdas del concierto de Blue Oyster Cult que se canceló en el Palacio de los Deportes? O el de Mira, Black Sabbath en San Luis Potosí, que luego iba a León, qué tristeza de esos eventos. estos discos, mira, por ejemplo, el disco que iba a traer Blue Oyster Cult aquí en México era el Club Ninja. El Club Sí. Ninja es un muy buen disco del cual nadie habla. A ver si quieres un día platicamos de ese disco también. Claro, por supuesto, y la portada es muy clásica. Sí, grupazos. Ese asunto de Black Sabbath a mí me dolió mucho porque yo estaba dispuesto a irme hasta San Luis Potosí solo, en un camión. Yo quería ir a ver a Black Sabbath. Y al final hubo ahí movimientos que ya no sé, que ya se iba a ir el concierto se iba a mover a otro lado. Y no, ya lo cancelaron. Y cuando te enteras de por qué lo cancelaron, pues por eso mientas madres de la gente conservadora, mano. Sí, hay que decir para los amigos que nos ven fuera de México, que México durante muchos años en los 80s sufrió represión para el rock, había sequía de conciertos, no se autorizaban en el área metropolitana y si tú querías ir a ver a un grupo, tenías que viajar a provincia, que normalmente era Monterrey o Guadalajara. Yo, por ejemplo, tuve que ir a ver a Bon Jovi a Guadalajara y fue un desgarriate. Oye, si fuiste a Guadalajara, ¿tienes el video de Bon Jovi donde viene la onda de Guadalajara? ¿El acceso a Urias? No, pero lo he visto, es ¿Quieres un una buen copia? documental y está padre, pero pues ya lo ves así como con mucha nostalgia en Híjole, pues retrospectiva. ahí sí, a lo mejor, digamos, chavitos que sean más de la época de ahorita se podrán reír, pero también dolió.
Sí, cómo no. Es que era un México que no correspondía, Sí, no estábamos listos. lamentablemente. Y después ya hubo mucha cultura del rock y fue diferente. Incluso el concierto de Rod Stewart en Querétaro, que ese sí no fui, también tuvo sus percances y su dosis de adrenalina y de violencia. O sea, no fue sencillo. Ser Queen, pues. rockero en México era como sinónimo de delincuente, Así así, era, tal y cual. tenían, así es, el chavo que le gustara el rock, a mí se me hace que ese es marihuano, así, siempre era ligado una cosa con la otra. Sí, el cliché de no, pues si le gusta esa música de locos es porque algo se mete. Sí, han de estar en malos pasos, así era de conservadora realmente la sociedad en México, antes que llegara esto de rock en tu idioma, pero también, incluso es otra plática también, ¿eh? No, 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 sí, es que te voy a invitar a esos programas, pero para no desviarnos del tema, porque sí es importante decirlo. ¿Qué tal esa experiencia cuando Def Leppard supuestamente vino a una firma de autógrafos a un centro comercial que está ahí en Marina Nacional, Galerías? Había una tienda, el Sorba, ¿te acuerdas? Muy grande, que Sí. habían hecho bombo y platillo en estas revistas que lo iban a traer en la Conecte. No sé cómo las cubrían. Uno como fanático del rock iba y nunca veías nada, veías gente formada. Pero no veías a los músicos, no veías a nadie, no sabías si realmente habían estado ahí. Es que mira, yo creo que alguien que organiza una firma de autógrafos en una tienda de discos, pues cuando organizas algo así, esperas más o menos unas 300 gentes o 200 gentes, no tantas. Pero yo creo que realmente ni las disqueras o muy poca gente sabía que se estaba enfrentando realmente con el heavy metal en México. Porque hicieron ese tipo de cosas, por ejemplo, lo de Iron Maiden. Yo no estuve en la de Def Leppard, pero estuve en la de Iron Maiden. Yo también. También, fíjate. Yo Pero no fui sé. a bueno, Gran Bazar del Toreo, que ya no se llama así, y fue un desgarriate. Me fui de pinta con mis amigos de secundaria, un saludo a mis amigos, ¿no? Y se perdió el orden, se suspendió, hubo gente que se subió a los toldos de los carros, Sí. O sea, se desbordó la pasión. sí éramos medio animales, cabrón. Todavía no Sí. estábamos listos, no estábamos listos. Pero eso sí, teníamos muchas ganas. Esa generación, nuestra generación, demostró que tenía muchísimas ganas de esa música. Y tarde, pero luego se pusieron las pilas de alguna manera las casas disqueras. Claro, el negocio de la música funcionaba muy distinto a cómo funcionan ahora las cosas. Antes sí tenías que esperar que las casas disqueras sacaran la versión mexicana para tú poder tener un acceso a escuchar obras. No había Claro. podcast, no había esto, no había nada. Entonces era un poquito más difícil, pero de ganas no faltaban, ¿verdad? ¿Y te acuerdas que una tarde con tus amigos en los 80s era ir a Super Sound, a Hip 70, a Sorba, no me acuerdo qué otra tienda, AV Discos, por ejemplo, con tus Brillos. amigos para ver qué novedades salían, aunque no compraras nada? Así es, así es. Yo me pasaba horas y horas, pero yo no iba con amigos, porque todos mis amigos eran bien fresas, mano. Yo me iba solo. Iba siempre a Hip 70, a Flashman 2001, que si alguien lo conoce, pues que se ponga en contacto, porque me gustaría hacer un especial de esa tienda de discos, que era una tienda chiquita que estaba en la calle de Extremadura, la continuación de Félix Cuevas. Ahí donde estaba el look. No, esa era otra, era Rock and Roll Circus. Ah, okay, Esa también era muy buena. Sí, Flashman no la conocí, pero Rock and Roll Circus sí. Y es que, ¿sabes qué pasaba? Te voy hasta parodiar un poquito. Tú encontrabas un Extended Play de Def Leppard y decías, si lo ves, Claro, agárralo. atrápalo. No Claro. lo dejes ir, ¿no? Sí, o sabes qué, apártamelo, ahí yo te vengo por él, no tengo toda la lana. Sabes que no, o sea, no te iban a fiar, ¿no? Entonces a veces yo sí me aventaba hasta acá y otra vez a la tienda de discos, o el esfuerzo que fuera necesario por agarrar ese disco, o sea, uno hacía todo lo posible por lograr agarrar el disco o el postersote
o la revista que te interesaba mucho, todo, todo, todo. Bueno. Claro, o ibas a una tienda muy conocida en México que venden libros y hay café, ibas a la sección de las revistas nada más a ver qué podías comprar, la Hit Parader, la Circus, la Rip, la Sí. Kerrang, Metal Faces, Metal Edge, todas Sí. esas. Era una ilusión ver las fotografías y todo que no podías encontrar aquí en las revistas especializadas de México, que lo que tenían era buen contenido, pero no tenían calidad en imagen, salvo una que era sonido, que Walter Smith se encargó de llevarla a cabo y nos dio, bueno, a mí en lo particular, imágenes muy padres de rock en mi juventud, en mi infancia, ¿no? Claro, y ya nada más para cerrar esto, pues nuevamente hay que reconocer la labor que hacía el maestro Lazarov, que en diciembre tuve el gusto de presentártelo. Si no fuera por Georgi Lazarov y por estas revistas que él publicaba, o que al menos él hacía la traducción, porque él es bastante modesto, humilde para reconocer su gran labor, pero si no fuera por ese tipo de gente como Georgi, muchos de nosotros no hubiéramos tenido ese respaldo de información de discos, de músicos, de bandas. Entonces, es algo que hasta el día de hoy se agradece. Sí, definitivamente el trabajo que hicieron esos periodistas junto con Georgi Lazarov, José Luis Pluma también, un saludo Pluma, para José Luis Pluma. Carlos Fernández, otros que se ponen la mamis, Vladimir, que en paz descanse. Vladimir, qué buena gente era, Antonio Malacara Palacios, Sí. todos esos escritores de esas revistas que hacían cosas también de su propia pluma, pero también nos daban muy buenos resúmenes o traducciones de las revistas que veíamos ahí donde hay cafecito. Es una labor genial. Y sí, Georgi Lazarov, es que yo me clavé mucho con Alcatraz cuando salió Yngwie Malmsteen, me gustaba muchísimo esa onda. Y él fue el primero que escribió un artículo acerca de Alcatraz, muy bien hecho, muy bien documentado. No era común en México, ni siquiera en las revistas Hit Parade de las gringas, ¿eh? No era común tanto detalle, ¿no? Y no, pues el día que coincidimos en esa cervecería, que me hiciste el favor de invitarme, y te lo agradezco en el alma, y que veo a mi héroe, pues de la infancia, ¿no? Claro. Oye, pero lo que nos platicó fue sensacional. Ya pondremos aquí una pequeña fotito. Que él tenía una suscripción a la revista Kerrang, y creo que tenía otra a la Cream, que era la americana, y que de esas dos sacaba su información. Era genial, Georgie. Eso se reflejaba en sus artículos. Era una persona muy bien informada, muy, muy, sí, muy. Tiene datos que nadie tenía. Y sí. Tenía otra visión y ojalá regrese a México. Yo lo sentí con ganas de que puede regresar a México y sería muy bueno que lo hiciera para que se diera cuenta él de la escena que dejó en México, que yo le insisto mucho, pero él no quiere reconocer eso, pero Mira. sí dejó una gran base de gente que lo seguía aquí en México. Definitivamente, y como tú dijiste al principio, yo estoy de acuerdo contigo, él es una persona sencilla, humilde En su trato, en su manera Sí, de ser. exactamente, él no se quiere andar luciendo ni nada, él es así, se agradece que sea así, eso es ser todo un caballero, pero la verdad le debemos muchísimo, 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 porque aparte también la historia de Lazarov fue impulsar al heavy metal mexicano. Y eso también, en eso también él tiene una historia, un aporte. Que hayan salido ya en la época de los CDs, que hayan salido discos aquí en México, también fue por cosas que él hizo. O sea, le debemos muchísimo a ese señor. Claro, para allá vamos, porque no se le ha reconocido su labor, pero esa es otra historia que platicaremos en otro programa, que espero invitarte, Sí, claro. y espero que esto sea el inicio de varios programas que hagamos. Luego yo te pago la visita allá a Rocomotion, y Sí. la verdad, César, ha sido un agasajo tenerte en este programa. No, me hubiera pasado, pero súper bien aquí platicando contigo, man. Y pues algo que le quieras decir a la gente brevemente. Pues
quiero presentarles aquí una edición que hay del Pyromania, que es para audiófilos. Este tipo de discos tienen un baño de oro y están grabados desde las cintas masters. Tienen por obligación, para que sean certificados como este tipo de discos, requieren ser grabados desde la fuente original. Pero lamentablemente en estas ediciones le sacrifican el arte. Entonces yo por mucho tiempo tuve nada más este disco. O sea, trae la letra de las canciones y no trae ni siquiera la contraportada, trae esto, ¿no? Pero el sonido de aquí, ay, 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 está bien bueno. Pues quería mostrar esta versión del Pyromania, que está interesante, ¿no? Oye, ¿esas ediciones son alemanas o inglesas? Creo que son alemanas. Creo que son alemanas, no, realmente no lo sé. Pero eso también es muy curioso, ¿eh? No he estudiado lo suficiente como para decirte, incluso tienen un nombre, pero son muy, muy cotizados. Perfecto. Oye, César, pues muchas gracias por aceptar la entrevista, la participación. Es un placer tener a un melómano como tú. Y, no, muchas gracias, hermano. Espero que se repita próximamente. Sí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por vernos. No te pierdas ningún episodio de aquí de Conversaciones Rockeras. Y escuchen rock en el formato que ustedes quieran. Nos estamos saludando y hasta la vista.